Bienvenidos a todos. Por respeto al horario, que la gran parte estuvo puntual, arrancamos ya. Gracias por anotarse, gracias por venir. Tenemos una grata compañía, todos colegas que están buscando algún horizonte como para enfrentar este nuevo mundo que se viene, un mundo donde se dan dos características muy extraordinarias y de riesgo, pero también de oportunidad. Y de riesgo nosotros entendemos, pero en este caso es un riesgo que nos toca a nosotros, que es el cambio del mundo. El mundo sufre una cuarta transformación, lo que se llama cuarta revolución industrial. La primera es la creación de las máquinas, que arrancaron las máquinas a vapor. La segunda es la creación de la electricidad, donde cambió el mundo para siempre. Eso fue hacia fines de 1870. La tercera revolución es la aparición de las computadoras a fines de los 60, a principios de los 70. Y la cuarta revolución industrial, que es la digitalización de los procesos industriales y de servicios. Y esto se da con algo que también se da muy esporádicamente, que es la aparición de una pandemia que acelera todo el proceso de transformación. Esto obviamente ha provocado angustias, pero también creo que en muchos de nosotros ha sacado a relucir, como en cualquier momento de desafíos, lo mejor de nosotros. Y creo que por eso hemos sobrevivido como profesión. Este año nos hemos consolidado, pero sabemos que algo más tenemos que hacer. Y hay gente que en el 2020, en pleno desarrollo de la pandemia, apostó a esto, apostó a un cambio de pegar un salto cualitativo a la profesión, que es pasar de PAS a ARPAS. Es convertirse de alguien que habla sobre productos a alguien que de alguna manera ayuda al cliente a transitar la experiencia de enfrentarse a sus miedos y transformarlo en certidumbre, transformarlo en el placer de proteger lo que se ama, transformarlo en oportunidades. Y tenemos la suerte de tener a dos personas que se destacaron en el programa y una tercera que es mi brazo derecho, o les diría mi líder, que es un expresidente de APAS, que es Marcelo. Y los dos que transformaron ese riesgo en oportunidad, el ganador de la tesis del año pasado, Mariano Cianci, que vamos a hablar con él especialmente, y se sumó Walter Pisi, que es un profesional de altísima reconocimiento y trayectoria en el mercado, que también hoy por hoy es un ARPAS, y es un ARPAS que ha tenido una distinción en su tesis, es uno de los seis distinguidos. Marcelo Garacini, en su trabajo como presidente y dirigente de APAS, transformó esta visión en acción cuando en el 2018 nos convocó para crear un nuevo espacio que dé respuesta a la cuarta revolución industrial. Ese espacio se llama Centro de Altos Estudios del Seguro. Junto con el nuevo presidente de aquel momento, que hoy está terminando su mandato, Roberto Saba, nos pidió ellos dos que transformemos los qué en los cómo. Dejemos de hablar de qué puede llegar a pasar de bueno o de malo y que empecemos a trabajar en cómo gestionar oportunidades a partir de estos riesgos. Marcelo, sin ser un especialista en gestión de riesgos, vio que el analista de riesgos era una enorme oportunidad para el productor, para el organizador, para el broker. Y en esas épocas tuvimos un almuerzo con un número uno de un importante broker internacional, y ellos mismos como broker en ese proceso de transformación nos decían que lo que quiere que sus clientes los vean a ellos no es como asesor de seguros, sino como su analista de riesgos. Y cada vez que en esa empresa entra un empleado a trabajar, le preguntan, ¿para qué cree que está entrando esa empresa a trabajar? Entonces la mayoría le contestan, para vender seguros. Y lo que les dice la empresa, no, es para gestionar los miedos y riesgos de sus clientes. Es un cambio de enfoque enorme, pero que nos lleva a una situación relacional con nuestros posibles nuevos clientes y con nuestros clientes actuales, que nos lleva un escalón más arriba y nos pone una relación mucho más profunda con los clientes. Entonces, los dejo un poquito con Marcelo, para que Garacini, para que dé como dirigente su visión, y después pasamos un poquito a Marcelo. Primero, perdón, a Walter Pisi, para que
nos dé unas breves reflexiones y ya pasamos rápidamente a Mariano Cianci para hablar de su experiencia y nos llena de orgullo que esté presente hoy Mariano y que sea el ganador de la tesis. Y la verdad que la tesis, cuando la vi, me impactó y la disfruté mucho. Bueno, Marce, te dejo la palabra, sé más breve que yo. No, simplemente saludarlos, agradecerles que tomen esta iniciativa de mirar a un cliente más integral, jugar con las emociones, que realmente lo hacemos todos los días, pero darle un protocolo, darle un modelo de negocios, darle una organicidad a nuestra gestión, es muy enriquecedor. La verdad que pasamos un año, el 2020, en el ARPAS, reanalizando nuestra estrategia comercial, tomando decisiones mucho más audaces de lo que veníamos haciendo. Para mí fue una experiencia espectacular. Disculpen, estoy en casa, así que van a andar los perritos por ahí. Así que simplemente saludarlos en nombre de la comisión directiva actual. Lo veo a Pablo Tavera, dirigente de la asociación, que van a participar este año, que se están animando también a acompañarnos en este camino. Así que simplemente eso. Estamos abiertos a todo lo que quieran conversar. Con Dani siempre hacíamos una reunión de hasta las 19 y me acuerdo que era muy enriquecedor quedarnos una hora más y contar nuestras experiencias, nuestros miedos con nuestros clientes, cómo abordar empresas. Era tan importante el curso como nuestro, yo te diría, nuestro adicional de contarnos qué nos pasaba. Así que tomen este curso como algo natural, somos todos colegas, cada uno en su estructura, con su capacidad de negocios, es transversal a todos los riesgos, este curso, no importa la envergadura, el método de trabajo, es aplicable a toda nuestra cartera, y por experiencia propia, el valor agregado que le di, yo lo transformé en prima, y esto es importante también. Nosotros somos asesores, pero también vivimos de la prima y crecí en prima en todo el año y en esta experiencia que estoy iniciando en esta nueva etapa de mirar el negocio desde el enfoque de un analista de riesgos, más allá que escuchar el requerimiento del asegurado y responder eficientemente. Ahora vamos a responder eficazmente y vamos a tener un... Por lo menos que el cliente conozca todos los riesgos a que se encuentra expuesto. Y luego ahí, él tomará la decisión. Pero yo por lo menos, no sé Mariano, no sé Walter, perdí aquel miedo escénico de ser audaz en la oferta asegurativa. Así que, y eso que era bastante audaz, les diría. Pero me enseñó a tener una metodología. Y yo andaba tapando agujeros y ahora tengo un plan de trabajo y me siento re cómodo teniendo ese enfoque en este ataque, en este avance que voy a hacer sobre mi mercado. Así que agradecerles la presencia y dejarlos con alumnos, exalumnos, hoy formamos parte de un alumni, de un grupo de egresados que vamos a compartir ideas y ya los vamos a convocar también para contarles algunas experiencias. Así que gracias por estar. Bueno, Walter, gracias por estar. Un honor también tenerte a vos, un amigo, un referente y realmente con tu experiencia, que yo sé que la tenés, con tu conocimiento acabado, que lo tenés, que te haya sumado y lo que aportaste, para nosotros fue gratificante y creo que no hay compañero que no lo haya manifestado. Así que tenerte a vos hoy acá otra vez es un placer. Walter, bienvenido. Te dejo. Y bueno, buenas tardes a todos. Me uní a esta convocatoria porque básicamente, lo sabéis, ya lo he repetido, por ahí hasta parezco del departamento de marketing del curso, pero la realidad es estoy muy convencido de, a ver, cuando, me acuerdo Daniela, ya cuando esto todavía era un proyecto, me hiciste el comentario, ¿qué te parece? Y yo te dije, contá conmigo, y de hecho cuando apareció el curso, fui uno de los que se sumó rápidamente. ¿Qué les puedo contar? Trataré de ser rápido, breve, hay mucho para hablar, mucho para contar, pero trataré de ser muchas cosas, ya lo dijo Marcelo. A ver, es un curso que le va a la gente
en todos los niveles. Lo que se aprende en un curso en un año, a mí particularmente, que tengo 35 años de profesión, me llevó 35 años. Y cosas que yo, a mí me sirvió en el curso, poder fijar conocimientos de cosas que uno lo hace porque lo hace, por la diaria, pero salí del curso con una seguridad mucho mayor a la que tenía. La interacción entre los alumnos, que somos pares, nadie más ni es menos acá, somos dos pares, algunos con más conocimiento por trayectoria o por lo que les tocó vivir en su vida comercial, el sector donde se desarrolla, o sea, a ver, tenemos gente del interior, con lo cual por ahí no se ven los mismos riesgos, y esto no quiere decir que diga algo que no sea, pero los mismos riesgos, la misma magnitud, la misma cantidad de riesgos que podemos tener por ahí en capital, ciudad o en las grandes ciudades, pero eso no quita méritos porque en esas ciudades también hay, tuvimos un caso de Mirko Corporato que hizo un informe para una compañía de seguros y la compañía de seguros lo felicitó porque lo ayudó a la suscripción de algo que no sabía él y es un colega amigo hoy, un alumni de ARPA, que lo trajo acá y la verdad que uno se siente orgulloso de participar de un grupo como este, digamos, que el resultado está a la vista. Yo realmente debo agradecer a Daniel, a toda la comisión de APAS por esta iniciativa. Faltaba algo así en Argentina. Ojalá se pueda trasladar a otros países, con otros países pasa exactamente lo mismo. La verdad que el que lo pueda hacer va a sentir que al final del curso va a ser otro profesional. Y se va a sentir profesional. Esta es la palabra. Acá se tocan temas con un detalle que difícilmente uno lo pueda tratar con una compañía de seguros, y si no tenés un colega al lado que en realidad tenga la experiencia para transmitírtelo, difícilmente lo puedas conseguir. Y entonces no te vas a animar, nadie se va a animar a dar el salto, a tomar algún riesgo que te pueda venir por el miedo a, y esto te saca el miedo a, te hace ser, como dijo Marcelo, más audaz, pero seguro. O sea, audaz porque te estás metiendo en un riesgo que por ahí, por tu capacidad de producción que tengas, no está dentro de lo que tenés normalmente, pero sí tenés los conocimientos para hacerlo. Y algo que es importante, que se ha formado y que esto ya ha dado a las claras lo que da, la interacción entre el alumnado hace súper enriquecedor, como dijo Marcelo. Nos quedábamos una hora y pico y decía, y digamos, si no, no era porque nos estaban gritando la comida o si querés quedarte hasta las 2 de la mañana, seguíamos, digamos, siempre terminábamos entre 15 y 17 personas, una hora y pico más, porque uno es que se identifica con lo que está haciendo. Yo creo que todos los que están participando de esta reunión se sienten identificados por tratar de crecer y hacer las cosas bien y ser mejor profesional de lo que son. Bueno, este es el curso. Esto es lo que tienen que hacer y ojalá al final del curso podamos tener una charla y me gustaría que si lo que estoy diciendo no es así, alguien me diga que estoy equivocando. Bueno, esto es lo que les puedo decir. Ojalá lo puedan hacer, ojalá lo puedan disfrutar como lo disfrutamos nosotros. Y como dijo Marcelo también, algo que es importante. Este curso trajo un grupo que se llama alumni, que son todos los que participamos y fuimos egresados en el año 2020. Y todos ya tenemos un grupo, interactuamos, nos enviamos comunicaciones y todo eso, y recién está iniciando, todavía no le hemos dado la potencialidad que tiene que tener, pero cuando esto tenga una potencialidad y se vayan sumando alumni en el transcurso de los años, esto va a ser realmente un nodo de negocio fundamental. Y no tengan miedo a algo. Manejar negocios y asóciense con colegas para manejar negocios importantes, que tengan el know-how y que ustedes no lo tengan, pero no se pierdan el negocio, compartan comisiones, compartan el negocio, no tengan miedo. Sepan solamente elegir a quién van a elegir como socio. Socio transitorio para un negocio, no hace falta asociarse para todos los negocios. Y si se quieren asociar para todos los negocios, bárbaro, fantástico. Tienen más volumen de prima para negociar con las aseguradoras. No mucho más. Gracias, Dani. No quiero ser excesivo, sabes que podría hablar toda la noche. Bueno, un pequeño, gracias Walter, gracias. Un pequeño comentario para todos los que están. El programa ARPAS está siendo, lo hemos presentado en un par de países de Latinoamérica a fin de año pasado.
y está siendo estudiado por la Comisión Panamericana de Productores de Asesores de Seguros como para poder exportar esto, porque todos los productores del planeta, pero en este caso los que hablan el mismo idioma que nosotros, están en la misma problemática, es tal cual, Walter, y están preocupados y están viendo este camino como uno factible. Bueno, Mariano, te dejamos el lugar de honor. Contanos la experiencia que, en primer término, la experiencia que viviste en general, tanto los miedos, los momentos que te costó más esfuerzo, si hubo cosas que realmente te sirvieron. Y cuando te digo los miedos es porque esta experiencia de testimonio la hemos hecho ya en otras oportunidades con otros de los alumnos, y algunos con toda sinceridad cuando entraban al programa dijeron, las primeras clases dijeron, ¿dónde me metí? Con lo cual está bueno también de ser francos y transparentes, y bueno, capaz que a vos no te pasó eso, pero lo que quiero decir con esto es que todo cambio implica un esfuerzo. Pero lo que quiero que transmitan como los testimonios es qué esfuerzo implicó y cuáles fueron el resultante, ¿no? Pero el grupo de alumnos fue muy heterogéneo porque hubo alumnos desde colegas, yo siempre digo alumnos colegas, de 2 o 3 años de antigüedad o un poco más de un año de antigüedad en la profesión, hasta 40 años. Y a todos se les cambió el pensamiento sistémico con el background que tenía cada uno. Pero en definitiva no hace falta tener un background de 20, 30, 40 años. Si los tiene, mejor, pero también hay cosas que va a tener que romper de ese background. Bueno, Mariano, te dejo todo el escenario a tu disposición. Gracias por estar y felicitaciones de nuevo. Estás muteado. ¿Ahí me se escucha? Ahí sí. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a la gente de APAS. Estoy seguro que, digamos, he cursado la capacitación con personas con mayor experiencia, mayor capacidad, así que bueno, los resultados de la tesis seguramente han sido algo puntual, pero bueno, aprecio mucho el espacio que se me brinda. Para que puedan, a lo mejor, para que yo pueda explicar lo que la capacitación significó para mí, tuve más o menos 7 años como empleado de una compañía, después me empecé a ejercer la actividad como profesional independiente, ahora casi 10 años, y siempre mi preocupación era cómo podía adquirir un conocimiento más profundo. Los dos rieles sobre los cuales yo me he desarrollado es un alto sentido de responsabilidad y cómo adquirir mayor conocimiento. Ese era el aporte que yo podía llegar a hacer a los clientes. El sentido de responsabilidad, bueno, pasa un poco por cómo es uno, pero de dónde yo podía adquirir mayores conocimientos. Las capacitaciones que al principio tenía disponible eran precarias, son las que brindaban las compañías de seguros, desde manuales de suscripción que no son sólidas. Yo me daba cuenta que tenía que aprender desde los clausulados, desde los siniestros. Desde ahí aprenden las compañías de seguros también y modifican sus condiciones. Así que bueno, fui haciendo capacitaciones a lo largo del tiempo de seguros, a través de estudios que las brindan en el mercado, pero ARPAS me permitió adquirir una visión global. Y ahora quizás de algún ejemplo, yo antes entraba a alguna empresa y a lo mejor veía bienes que tenía que asegurar. Hoy tengo una visión integral que la pude adquirir gracias al programa de capacitación. Y para poder ilustrarlo, se me ocurre un poquito, no sé si es el ejemplo adecuado, pero bueno, un poco la actividad que tiene el sommelier, ¿no? El sommelier es una persona que es conocedora o se espera que sea conocedora en profundidad de vinos, pero también tiene el desafío de maridarlo, combinarlo con una necesidad del cliente, ¿no? con un plato de comida. Entonces, no solamente tiene que saber los vinos que tiene en la cava, sino que tiene que saber de enología, de viticultura, es decir, de todo lo que implica el proceso de elaboración de un vino. Es un poco el que combina el producto con la sensibilidad del cliente, ¿verdad? La bodega no está, cuando el cliente quiere tomar un vino, allí presente. Es el sommelier el que se lo va a acercar, que le va a acercar el producto adecuado, en el momento adecuado, a la persona adecuada. Entonces, es un rol que crea valor. Bueno, creo que el rol nuestro de productor y lo que me aportó a ARPAS es esa combinación de dos factores. Lo que yo anhelaba, sí, era ese conocimiento cada vez más profundo de las coberturas, más sólido, desde los alcances, desde las exclusiones. Pero también, algo que a mí me faltaba, y quizás me falta porque no soy muy hábil emocionalmente, es todo el conocimiento cognitivo, es lo que me iba a permitir
comunicarme mejor con el cliente y poder hacer que todo ese programa no sea solamente técnico, sino que sea asequible para él, que sea de interés para la contratación. Entonces, bueno, esa es la conjunción. Yo tenía conocimientos previos, pero eran bloques de conocimientos aislados, ¿verdad? Ahora los puedo hacer trabajar juntos bajo una matriz de recorrido, ¿verdad? No solamente veo riesgos, veo etapas, ahora lo podemos ir viendo en la charla, pero también una mejor manera de presentarlo, porque puedo hacer mejores preguntas, puedo obtener mejor información de la actividad del asegurado. Y bueno, creo que ese es el gran aporte que hizo la capacitación en mi manera de ejercer la actividad. Otra pregunta, Mariano. Vos, en la charla previa, los minutos antes de abrir el Zoom, hablábamos de las dificultades reales, que yo le llamo restricciones, que tiene nuestro mercado, que es, tenés una cuenta, no te la pueden inspeccionar, tráeme el pliego, arreglate. Si te la voy a inspeccionar, esperá que primero la cotice, si la gano, mando al inspector, y si la voy a cotizar y mando al inspector, el informe de ingeniería no te lo quiero dar. Que todas las conocemos, todos los que estamos acá vivimos el día a día, si estamos sentados acá es porque hemos pasado por pruebas, las hemos superado, sobrevivimos, enfrentamos obstáculos y los zafamos como podemos. ¿Qué crees esto que te agrega el valor? Hablaste muy claro sobre la comunicación con el cliente, o sea, estás más predispuesto ahora a generar una experiencia con el cliente, algo que está tan de moda la palabra. Qué difícil que generar experiencias placenteras en seguros y sentís que la podés ahora generar un mejor customer experience. Eso fue clarísimo y creo que el sommelier es muy clara la figura. Hoy lo escuchaba un sommelier que hablaba por la radio y decía que los precios de los vinos van a aumentar sensiblemente porque se liberan el precio de la uva en del productor, con lo cual quería asesorar al consumidor en cómo maximizar su dinero para seguir teniendo el máximo disfrute con la mejor percepción de calidad-precio. Entonces está muy bien el tema de la experiencia, pero dándonos vuelta del otro lado del mostrador, que es donde está la compañía de seguros, y hablaste recién del cliente. ¿Qué crees que te aporta esto en este sistema, en este proceso de negociación continua entre cliente y compañía, todas estas herramientas y en particular el trabajo que hiciste, ¿no?, de investigación final, que es el informe final, ¿no?, es el entregable del programa, ¿no? Bueno, lo que te decía hace un ratito, ¿no? Yo antes a lo mejor veía riesgos de activos, ¿no es cierto? Entraba a una empresa y lo que veía eran bienes que tenía que asegurar y me preguntaba cómo iba a hacerlo. Lo que aprendí a ver es que hay riesgos indirectos, riesgos de accidentes, operativos, de cumplimiento, estratégicos. Entonces aprendí a ver un diagrama de procesos. Es decir, cómo se alimenta esa empresa, qué hace que esté allí funcionando, qué pudiera atentar contra sus objetivos. Entonces el abordaje de riesgo tiene que ver con qué puede afectar el corazón del negocio. No es solamente una cobertura que yo tengo que hacer para cubrir un activo, sino los riesgos que se le presentan a la empresa y que yo puedo ahora relevar de una mejor manera, pueden atentar contra la evolución del negocio, contra el logro de los objetivos, contra la concreción de un proyecto. Esa es la mirada que yo no tenía. Yo era más técnico, ¿no es cierto? Y me preocupaba en cómo iba a cubrir esa máquina o esas instalaciones. Está bien, pero hoy el abordaje es desde otro ángulo y la persona ve la cobertura o el programa de seguros cuando lo recibe desde otra manera. Eso es, Daniel, el aporte que me ha hecho el programa. Y por supuesto, cuando uno fue viendo los distintos ejemplos, porque el programa es sumamente práctico, aprendí a leer informes de inspección y de alguna manera uno también aprende a hacer un propio informe de inspección, porque vas recorriendo los riesgos de manera externa. Bueno, yo no me había imaginado que donde yo trabajaba había, no sé, una zona de pasillo de tornados. Después vas viendo los riesgos operativos, los riesgos activos, la relación que la empresa tiene con terceros, con proveedores. Bueno, la verdad que yo no veía todas esas cosas. Y se lo agradezco al programa que me permitió tener una mirada diferente para poder hacer un mejor trabajo. Bueno, y antes de presentar, Mariano, tu trabajo, creo que dejamos abierto si hay alguna consulta que pueden desmutearse y hacérsela directamente a Mariano, con toda libertad, porque empiecen a
empiecen a disfrutar el hecho de poder tener una especie, pero como los médicos tienen un lugar donde la guardia a las 5 de la mañana que se juntan en los médicos y dicen, che, ¿qué hago con este paciente? Empiecen a disfrutar esta sensación de tener a personas que poder preguntar y que esa persona le dé su opinión desinteresada y constructiva, amén de que ustedes estén de acuerdo o no. Por eso que les sugiero que lo aprovechen a Mariano o a Walter para hacerle alguna pregunta con toda sinceridad, porque es empezar a disfrutar la experiencia de ARPAS, ¿no? Así que levanten el micrófono y no dejen de hacer alguna pregunta que se les ocurra, que tengan dudas, ¿no? A ver. Silvina, que ahí, Silvina Martínez. vamos. Ahí, si Marcelo te señaló es porque seguro sos una persona constructiva. No, bueno, muchas gracias. Gracias, Marcelo. No, me parece, estoy ansiosa por saber bien. En realidad, quizás hoy un poco más desde lo práctico, digamos, seguro que después lo vas a desarrollar, todo lo que nos va a implicar, digamos. En qué consiste los horarios, los días, toda esa cuestión. Me parece súper interesante lo que escucho. La verdad, me ilusiona mucho. Sí. No dudo que va a ser como lo describen, pero bueno, la verdad que con mucha ilusión, porque es lo que andaba buscando. Bueno, lo hablamos ya hace unos días, pero sí, suena súper, súper interesante. Es lo que creo que muchos de nosotros necesitamos, bueno, yo hablo de forma particular, ¿no? Es lo que necesito, una visión mucho más amplia, bueno, mucho de lo que están describiendo Walter y Mariano. Así que, la verdad, ansiosa y con mucha ilusión. Bueno. Bueno, vamos a pasar, si no tiene alguna otra pregunta, pasamos a mostrarle el trabajo, muy por arriba, no en detalle, pero para que vean los títulos y entiendan por qué Mariano empezó a ver el negocio de otra manera. Y lo que les quiero decir es que el trabajo de Mariano se destacó por la consistencia total del trabajo, pero los casi 40 trabajos entregados tienen las mismas características que el de Mariano. Ahora después les voy a contar qué tipo de actividades fueron las que se entregaron. Son todos tipos de actividades diferentes. Con lo cual, todo el que entró al programa, salvo contadas excepciones, creo que fueron dos o tres, entregaron la tesis. Hubo 9 que fueron a recuperatorio, hubo 6 menciones especiales, el resto están aprobados y un ganador. Los 9 que fueron a recuperatorio en realidad estaban preaprobados, porque realmente el método lo habían adquirido. Lo que pasa es que la tesis terminó funcionando como una última clase de ajuste para ver de ese bosque que habían aprendido cuál árbol había quedado torcido y utilizar esa clase para poder enderezarlo. Con lo cual, yo les diría que el método lo terminaron adquiriendo. El que mejor se destacó, que fue Mariano, lo vi por la consistencia de cada uno de los puntos y no había ningún árbol torcido en ese bosque. Bueno, y yo Dani, ahora voy a... Dani, permitime... Sí, este querido, tema, yo voy buscando de paso. Pudimos aplicar todo lo que aprendimos, pero todo, les digo, lo que aprendimos durante el año, lo aplicamos en una tesis, en un trabajo real. Cada uno de nosotros habló con una empresa, con un cliente, con algún cliente que no podíamos suscribir el riesgo. Fuimos y pudimos transferir todo ese conocimiento en ese trabajo y verlo plasmado en una cobertura real que muchas veces muchos de nosotros no habíamos podido dar ese paso, o por la envergadura del riesgo, por la complicación del riesgo en sí, porque la compañía no suscribía, porque no conocíamos los adicionales. Bueno, nos permitió a todos, a los que presentamos el trabajo, de aplicarlo en la práctica, es decir, vivenciamos todo lo que habíamos aprobado, que a veces vos terminás un curso y decís, bueno, che, ¿cuándo aplicaré esto? Esa tesis te permite ponerlo en práctica. Y vos ya por la mitad del año ya vas buscando una empresa, vas viendo el perfil por dónde querés ir, qué es lo que más te gusta, si querés aplicar un riesgo operativo o ir a otro tipo de industria. Empezás a familiarizarte con riesgos que a muchos lo veíamos como medios lejanos. Así que el llevarlo a la práctica a mí me pareció espectacular porque todos estuvieron entusiasmados en aplicarlo. ¿Vos cómo lo ves, Walter? Que también la tuya estuvo muy buena.
Bueno, perdón, la verdad que sí, a ver, un poco lo que uno termina diciendo, terminás acomodando algunas cosas que por ahí estabas o las hacías de determinada manera, porque las hacías como de determinada manera, nadie te explicó nada y funcionaba así, y acá es como que corregís el rumbo, digamos, ¿no? Y la interacción, a ver, difícilmente 40 personas tengan la suerte de poder tratar de visualizar o de conversar sobre distintos riesgos en un mismo curso dentro de un año. Te lleva, lo que yo decía antes, te lleva añares poder analizar eso. Y nosotros hemos analizado nuevos ejemplos que utilizamos de qué sé yo, desde la metalúrgica, o sea, de esa hasta cualquier tipo de cosa. Mismo, Marcelo, lo que vimos en responsabilidad civil, que como decíamos siempre, yo solo sé que no sé nada, se ríe de Daniel, porque la verdad, cuando empezás a ahondar en el tema de responsabilidad civil, te das cuenta que en realidad lo que visualizás es un cuarto o un décimo de lo que realmente podría llegar a pasar y donde podés terminar. Eso es enriquecedor y solo lo podés ver en este tipo de cursos. O sea, donde hay gente con más experiencia, menos experiencia, fundamentada en que los profesores tienen la experiencia y te la transmiten. Y después la interacción entre los alumnos lleva a que cada uno ponga su experiencia, su duda, su caso que quiere analizar, y entre todos lo analizamos. Y es fantástico y se termina beneficiando a alguien en el curso. Lo que decías vos lo capitalizaste en prima. Yo también, yo lo capitalicé en forma de visualizar ciertas cosas y metodología. Digamos, la prima es una consecuencia de relajarse, de tomar conocimiento y de poder animarse a hacer más cosas. De repasar los mismos riesgos que hoy tenés cubierto para mejorarlo generando más prima, por decirlo de alguna manera. Coberturas que no visualizaste que le podías ofrecer a un cliente que vos tenés integral y que de confianza tuyo. Podría hablar muchas cosas de esas, pero eso fundamentalmente me parece que es enriquecedor. Este curso es una inversión. Una inversión porque desde el capital humano ya tenés una inversión. Decía Mariano algo que es importante. A veces cómo te comunicás, cómo visualizás, un poco te parás en la puerta de un riesgo y lo mirás y hay cosas que no ves y después que haces este curso, ya parándote en la puerta, en la vereda enfrente de un riesgo, ya empezás a visualizar el riesgo de una determinada manera. Cuando entraste y hablaste con la persona, con el dueño, el encargado, el gerente que te atiende, ya arrancás de otra manera. Ya visualizaste el riesgo de una manera que es distinto. Después vas a ver lo que pasa adentro. Y nosotros... No comparto lo que la prima es una consecuencia, para mí es el leitmotiv, pero bueno, lo podemos debatir. Está bien, a ver, todos corremos detrás de algo, pero a ver, la verdad es esto, uno tiene que concientizarse en que la fidelización de los clientes se logra asesorando, y en realidad, si vos tenés conocimiento, un cliente que lo haces fiel, va a haber clientes que te compran por precio. Y los que te compran por precio, yo creo que, bueno, te sirven por un año, porque al año siguiente te sacan una licitación y te cambian por 2.50 pesos. No valoró nada de tu conocimiento y lo que vos hiciste. Por ende, acomodaste tu programa de seguro. Y ese mismo programa se lo da a otro para decir, cotizame lo mismo. El trabajo lo hiciste vos. Ese tipo de cliente te lo vas a encontrar. Pero después hay otro tipo de cliente, como lo que podemos tener justo los que estamos acá, que son fieles, y vos tenés que demostrarle a ese cliente fiel que estás más allá de venderle una póliza, que sos capaz de decirle cuáles son los riesgos a los que está expuesto desde lo material de sus activos hasta de su persona, digamos, ¿cierto? Acá vamos a hablar, en este curso se habla de los activos fundamentalmente, pero y del negocio, propiamente dicho, la continuidad del negocio, pero esto es lo que uno logra en este curso, afianzarse con conocimiento, como dijo Mariano, para animarse a más, para mirar las cosas de otra manera y darse mucha más seguridad. Y creo una de las cosas, Daniel, por ahí me olvido, perdón, y por ahí me van viniendo a la mente, perdón. Una de las cosas que se ve en el curso es hacer mejores preguntas, ¿no? Entonces, bueno, como bien lo ilustraba recién Walter, uno entra y a lo mejor yo me preocupaba por, digo, ¿cómo voy a saber la tasación de esa máquina? Hoy mi pregunta es, ¿qué representa esa máquina en la producción de la empresa? ¿Qué impacto tendría su interrupción?
no visualizaba el riesgo de cyber, no me imaginé que una metalúrgica podía tener un alto impacto. Bueno, esa es la transformación, ¿no es cierto? Es una mirada que lo pone a pensar al cliente, lo deja pensando. Entonces, él va a estar esperando la solución que yo le voy a estar pudiendo suministrar. Y yo me siento mucho más seguro a la hora de llevársela porque sé que tiene un fundamento técnico. Esa siempre era mi mayor preocupación, si lo que yo le estaba llevando al cliente realmente estaba bien hecho. Y cuando, como vos decías antes, no cuento con un informe de ingeniería que me permita rectificar el rumbo, si no estoy bien apuntado, bueno, uno asume una mayor responsabilidad. Pero bueno, ahora lo hago con gusto y me siento más sólido en las cosas que pueda desarrollar. Gracias. En la venta, cuando vos decís que tiene un mayor fundamento técnico, en la venta sería, tengo mayores herramientas para el manejo de objeciones y la fundamentación de la propuesta a raíz de las necesidades que identifique. El eslogan va en hacer mejores preguntas, como dice atrás mío, para diseñar mejores respuestas. Creo que eso es de alguna manera lo principal, y la consecuencia de eso, que es la creación de valor, que es la segunda parte del eslogan, que ahí no está, es para brindarle un mundo de negocios más seguro a nuestros clientes y para hacer un mundo de negocios más fructífero para nosotros. De alguna manera, lo primero es lo que uno da, y la segunda parte del eslogan es lo que uno recibe, le da al cliente como valor y lo que uno recibe a cambio de crear ese valor, ¿no? La tesis lo que permite es que el conocimiento se pegue, como decía Marcelo, si no yo me voy del curso diciendo, ¿y esto cómo lo aplico? No, te vas a ir del curso aplicándolo en un caso tuyo. Y no importa la envergadura, no me interesa que sea una empresa de 50 personas o de 10 personas, si es una industria o servicio. Vamos a ver después que la realidad es esa, no importa la actividad y no importa la envergadura. Lo que importa es el cambio de enfoque. Y te vas a ir con los conocimientos pegados porque la tesis te va a permitir en tu propio negocio, en tu propio caso, de cliente real o potencial, tener ponerte enfrente del desafío y hacerlo, ¿no? Bueno, acá está la tesis de Mariano. Las voy a compartir, las voy a pasar más que todo para que vean los títulos. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, Mariano, obviamente la idea es que nadie exponga los datos confidenciales de su cliente, son nombres de fantasías y datos de fantasía. Mariano se mueve en la zona de San Nicolás, es su zona de ámbito de negocios. Esto es una planta industrial que después más adelante van a ver las fotos, pero a mí lo que me importa es, fíjense los títulos del informe de inspección, que es protocolar, o sea, todo el mundo hizo este mismo tipo de informe. Esto es como un informe de ingeniería, hay que hacerlo de determinada manera, lo que cambia es el contenido de la información. Fíjense que lo primero que pedimos es conocer la historia del cliente, porque la historia es lo que hace la diferencia, de dónde viene. La fábrica puede ser igual a otra, pero la historia va a marcar el sesgo de riesgo de ese cliente. Por eso que necesita una empresa, un asesor específico, porque por más que haya plantas iguales, no hay paquetes de soluciones en los negocios de comercio e industria que se repitan uno a otro, porque varía la industria, la historia de la empresa, varía en la zona geográfica a la cual está expuesta, varía qué competidores tiene. Todo esto es información estratégica, cuál es su política comercial, cuál es su política de recursos humanos, cuál es su política de financiamiento, y después la información operativa, qué insumos utiliza, cuáles son sus procesos, qué productos terminados vende, acá ven claramente que es una metalúrgica, cuál es su logística y distribución, cuáles son sus recursos humanos, qué política de gestión de riesgos tiene, el detalle de parque de maquinarias que tiene, aquí lo ven, el de servicios auxiliares. Este es el mapa consolidado de relevamiento de los activos. Aquí siguen viendo fotos de los procesos. Voy rápido porque lo que me interesa es el concepto. Después lo van a recibir el trabajo y lo van a poder leer. Acá ven lo que es más importante y es el entregable de todo el programa, que es el mapa de riesgos, procesos y necesidades de asegurabilidad. Acá se consolida en todas estas columnas todo lo que es el análisis de necesidades del cliente. Porque cuando en un curso de ventas nos dicen hay que identificar las necesidades de un cliente, en riesgos es un verdadero trabajo de detalle. No es un par de zapatos o un saco. Estás hablando de una combinatoria de activos
procesos y responsabilidades. Esto que parece un chino básico, les puedo asegurar que es una de las cosas más fáciles que termina siendo el curso. Después quiero que me lo desmientan o no, es tanto Mariano, Marcelo y Walter. Y esto es la gran herramienta donde se casa la necesidad, que es el principal argumento, el principal elemento de un proceso de venta, y las soluciones, que es el resultante del proceso de venta. Acá se casan los problemas objetivos con las emociones y van a aprender a saber cómo hacerlo. Todo el problema de una empresa está metido en este cuadro, de una sola hoja. El año del curso se resume en esta sola hoja. Y acá está el trabajo para la compañía de seguros, que es el pliego para cotizar el programa de seguros que Mariano decidió para este cliente, el todo riesgo operativo, la pérdida de beneficio, con todas las adicionales de todo riesgo operativo que lo ven aquí, la cobertura de responsabilidad civil con todos los adicionales a medida que corresponde a ese mapa de soluciones y necesidades, el pliego de RC Productos, el pliego de la cobertura de errores y omisiones, el pliego de la cobertura de ciberriesgo, las condiciones mínimas de seguro de transporte y de caución. Este trabajo tiene 16 hojas, y en 16 hojas lo que ustedes ven es una primera introducción de las características operativas y estratégicas del cliente, que marcan la diferencia. Cuando Mariano decía, yo ahora empiezo a ver el cliente desde el todo, no solamente desde el activo que miro. ¿Por qué? Porque conoce su historia, conoce sus principales características estratégicas y operativas, y conoce realmente al pie del dedillo sus necesidades, y puede armar un pliego a medida. Entonces, de alguna manera, lo que ustedes acá ven es un informe que, en lugar de ser un informe de ingeniería, nosotros lo llamamos un informe ARPA. ¿Qué le sirve? Al cliente, principalmente, ese cuadro único, que es el mapa de casamiento entre necesidades y soluciones, que es un solo cuadro, y el resto para nosotros mismos y para la compañía de seguros. Es un informe no de ingeniería de riesgos, sino de analista de riesgos PAS. Y con esta escasez que hay de inspecciones por parte de las compañías de seguros, y muchas veces que no las quieren compartir, esto es una herramienta que permite salir del paso en esta restricción. Voy a darles otra característica final de los trabajos de investigación final, que es, permítanme un segundito buscarlo, es un Excel que está por acá. Y les voy a... un segundo. Les voy a leer, no comparto el Excel porque tiene los nombres de las personas y me parece que es confidencial, pero les voy a leer las actividades que se presentaron en las tesis, para que vean que este método de trabajo sirve para cualquier tipo de actividad comercial o industrial. Comercialización de instrumentos, insumos y productos para la medicina, producción de papel onda, productos plásticos, fabricación de productos plásticos, vasos, platos, cubiertos, instituto educativo, fábrica de cervezas, local de venta de cervezas y comidas, fábrica de potes galvanizados y estructuras metálicas, que es el de Mariano, panificadora, fábrica de adhesivos, resinas y masillas, fábrica de cables eléctricos unipolares y bipolares, fabricación de piezas de caucho y poliuretano para moldeo, mecanización e inyección, fábrica de unidades de tratamiento de aire, molinos de harina de trigo, anillos de cierre para centrales nucleares, importador de bombas de agua y reparación, fábrica de placa de yeso, fábrica de envases de cartón, establecimiento educativo, internación y rehabilitación de pacientes con distintas capacidades motrices, editorial, diseño, edición y comercialización de libros religiosos, fábrica de pigmentos, aditivos y colores especiales para la industria plástica, construcción, reforma y pavimentación, fábrica de envases flexibles, bolsas de fondos cuadrados, recortes de film de polipropileno, fábrica de helados, ventas de helados o locales propios y franquicias, fábricas de suelas, comercialización de insumos, productos terminados, agroquímicos, semillas, bolsas de silos, asesoramiento profesional, etcétera, etcétera. Institución privada dedicada a la prevención, al diagnóstico y tratamiento integral de pacientes con cáncer, ventas de semillas, fábrica y venta de productos de fitosanitarios, ventas de componentes para la industria de productos eléctricos, fábrica de cajas, embalajes industriales, fabricación de medias, boxer y calzas, centros de elaboración y distribución de comida, servicios de catering aéreo en Patagonia y en Buenos Aires, caños y tubos estructurales, institutos educativos, venta y distribución de lubricantes, fabricación de artículos plásticos de cotillón, pitos con bolita, matraca, cometa, taller metalúrgico. Como ustedes ven... Falta la fábrica de dulce de leche, Dani, falta la fábrica dulce de leche, que está buenísima esa. Y aparte hizo toda la visita nuestra colega.
Pero bueno, ustedes fíjense que cualquier tipo de actividad puede utilizarse con este protocolo de trabajo, no importa el tamaño, había este tipo de actividades, 10 empleados, 5 empleados, 20, 25 empleados, 50 empleados, 100 empleados. A lo que vamos es que desde el punto de vista de la venta, como decía Marcelo, que es lo que más importa, yo tengo un protocolo de trabajo, una metodología que me permite hacerle frente a cualquier oportunidad de negocio. Y cuando se me presenta, tengo la valentía comercial para tomarla y tengo la consistencia técnica para tener mayores chances de ganar el negocio. Esto no es analista de riesgos como un profesional que puede ser un ingeniero, sino que es una herramienta para la venta consultiva de seguros. Es vender, es tener la chance de poder vender más a través de una metodología más adecuada. No sé si Marce, antes de entrar al PowerPoint, para explicar un poco lo que decía Silvina, un poco los fundamentos un poco más profundos del curso y después las características del programa, ¿no? Si Walter o Mariano o Marcelo quieren agregar algo más. Simplemente desde la institución, desde APAS, las instituciones tienen esto, ¿no? Nosotros constantemente compartimos experiencias con nuestros colegas de otros países, vemos por dónde están creciendo, por dónde están viendo riesgos, por dónde crece la profesión. Y realmente creemos que este programa que le presentamos a los colegas hace también a la institución. Nosotros tenemos que pensar en un productor con un poquito más de capacidad profesional. Tenemos que salir del debate del autito sí, auto no, que nadie va a dejar de asegurarlos, simplemente que los commodities van a ser atacados por todas las fuerzas de venta de los bancos, de los planes y de todo esto que vemos en los debates a fondo. Y nosotros dijimos, bueno, miremos al mercado, salgamos del debate de ver si teníamos que cotizar un auto, que vamos a pelear por ese auto, vamos a tratar de asegurarlo, pero nos está quedando afuera una capacidad de riesgos, una cantidad de cobertura sin cubrir que nos sorprendía cuando lo debatíamos con clientes o con productores. ¿Cómo podés tener solo la flota? Y la empresa tiene una logística, la empresa tiene depósitos, la empresa tiene... Y la de pelea era... El banco francés me bloqueó la cuenta porque le dio un crédito. Bueno, tuvimos que salir de ese enfoque y decirle, bueno, tomá la decisión. Y el programa un poco te permite, o el objetivo es que te permita tener una visión más integral del negocio. Entonces el auto termina siendo una consecuencia y no el leitmotiv de tu profesión. Ustedes que están acá lo saben, pero somos 40.000, por lo menos 20.000 nos dedicamos a esto con dedicación exclusiva y vivimos de esto. Entonces tenemos que dar un paso. Y la idea fue con Dani, con colegas del exterior, conversando con organizaciones, con brokers, con colegas, con Silvina, cuántas veces nos hemos juntado. Che, mira, la compañía no me contó este adicional. Me lo escondió y yo no lo vendía porque no lo tenía el cotizador. Bueno, no dependo de la compañía. Me siento con una independencia en el abordaje del riesgo que el programa me permite en una hoja. Porque cuando uno escucha la palabra mapa de riesgo, cree que estamos hablando de la NASA. Y señores, lo hacemos en un integral. Y luego decidimos si vamos por todo riesgo operativo o por integral. Porque el propio conocimiento del riesgo, al finalizar este trabajo, yo le llamo modelo de negocios. Yo le llamo. Dani le da un enfoque mucho más profesional. Para mí es un modelo. Aprendí un modelo que no lo utilizaba o lo hacía a ojímetro, detectaba cosas, me paraba delante del riesgo y miraba activos. Hoy miro en forma integral. Van a ver cómo se van parando en cada parte del riesgo y detectamos coberturas que antes no las detectaba. En un negocio que tengo asegurado hace 10 años, ¿cómo puede ser que no lo hacía? Bueno, conocimiento, metodología, enfocar,
ver la necesidad del tipo, lo que decía Mariano, esta máquina que es chiquita te deja 90 días sin trabajar. Y la máquina vale 500 dólares. No son 100 millones de dólares. Pero esa máquina le genera al tipo un cuello de botella porque la máquina es alemana. Entonces hay que traerla, hay que importarla. Y todo eso se puede asegurar y se le puede plantear, se puede conversar con la compañía. Señores, yo no lo hacía. O no la miraba, o la salteaba, y me quedaba con RT, con la flota de autos, y bueno, quizás atacaba incendio. Este trabajo de haber logrado pasar de un enfoque del integral de comercio al todo riesgo operativo, con una naturalidad, me genera una satisfacción profesional que queremos transmitírsela a ustedes. Creo que Mariano, Walter y cualquiera de los 40 que terminamos el año pasado, se lo va a decir de esta forma. Podemos dar este paso profesional con una tranquilidad espiritual, profesional, que el asegurado no implica que va a suscribir, pero que sí tomó sabe lo que tiene expuesto a riesgo. Y él me va a decir, esto no me lo cubras. Lo que antes yo no se lo exponía, hoy me dice, che, no tengo capacidad de pago. Espectacular, pero sabés que existe. Y, no habrá y habrá oportunidad para hablar de ese riesgo que no logramos cubrir. Y me quedo tranquilo que él me dice que no me lo cubre. Es como una satisfacción profesional de cuidarme la espalda también, si quieren, desde el punto de vista de la praxis o de la mala praxis. Bueno, son conceptos, experiencias que fui vivenciando durante el año y también habré escuchado a mis colegas. A veces vivimos en una queja constante y acá lo que noté era sentirme apoyado cuando llegaba y decía, muchachos, estoy viendo este riesgo, ¿cómo lo ven? Tenía 40 propuestas y análisis de esa pregunta, yo o cualquiera de todos que planteaba, estoy yendo a ver esta empresa, ¿qué me recomiendan? Uno tenía la idea, Dani, siempre en su mapa de riesgos, pero tenía una respuesta del grupo. No dependo de la compañía, no dependo de las compañías. ¿No saben? Hoy le decía a Dani, y a Mariano y a Walter, las caras que me ponen cuando les pido algún adicional que no está en el cotizador. Empiezan a copiar correos. Se los pido a uno y hay 30 cuando me responden. Che, mirá lo que está pidiendo Marcelo. ¿Cómo lo que está pidiendo? Es lo que tiene de riesgo. Pero esto nosotros no lo explicitamos. Bueno, flaco, yo lo necesito. Porque es prima y estoy cuidando al cliente. Bueno, lo que dice Walter. Estoy cuidando al cliente, le estoy haciendo una oferta de valor y luego es prima. Yo lo pensé al revés, disculpen. Así que bueno, esa es la conclusión. Espero encontrarme con todos ustedes ahora cuando Dani nos dé un poco el programa de los tiempos, cómo lo vamos a hacer en la práctica. Tenemos muchas ideas, espero que nos deje esta salida o post-pandemia, como quieran llamarle. Espero que nos permita hacer visitas in situ a los riesgos. Tenemos muchísimas ideas. Y bueno, Dani, un poco contanos cómo está estructurado el curso. Y como decía Walter, a veces nos van a chiflar, vengan a cenar porque se nos va un poquito. Bueno, al final de esto también tenemos una sorpresa. La verdad que nosotros pusimos la charla en diciembre para ponerla después a la vuelta a las vacaciones. Y nos encontramos con que durante enero y febrero los teléfonos, hoy no son teléfonos, hoy son las redes sociales, sonaron y el ARPAS marzo 2021 ha sido un éxito, así que tenemos alguna cosa para comentarles al final como sorpresa y para nosotros una buena noticia. Pero antes de eso, les voy a compartir un PowerPoint como para ordenar metodológicamente dos cosas. Primero, este análisis propio del riesgo de la profesión y cómo creemos nosotros, después de varios años de investigar el tema, estamos parados como profesionales. Y después que identifique el riesgo, el programa nosotros entendemos que es el matafuego que nos ayuda a mitigar las consecuencias negativas de ese riesgo, pero también es esa gran oportunidad que está atrás de todo riesgo que no es asegurable. Los riesgos asegurables tienen la característica de que tienen solo
costado negativo y ninguno positivo, los riesgos empresariales pueden tener los dos costados. Nosotros creemos que de cara al futuro hay riesgos empresariales para nuestra actividad, pero también hay oportunidades. Entonces esta charla de ahora les va a permitir ayudar metodológicamente a analizar no los riesgos de nuestros clientes, que es lo que hacemos todos los días, sino pararnos un minuto y analizar nuestros propios riesgos no asegurables, que son los empresariales, pero que gracias a Dios los empresariales, al no ser asegurables, tienen un costado positivo que nos movilizan todas las mañanas a levantarnos y a tomar esa oportunidad. Bueno, voy a buscar la presentación un segundito. La comparto. ¿Ven la presentación bien o la ven partida al medio? ¿La ven completa o la ven en dos partes? La vemos en dos partes, Dani. ¿Ahí? No, ahí sí. Ok, listo. Bueno, creo que el ARPAS nació como una respuesta política de la Comisión Directiva de ARPAS, como le decíamos, y en definitiva lo que decía el presidente saliente, Marcelo, y lo que decía el presidente actual, Roberto Gracini, es tenemos que hacer algo para adaptarnos al cambio. Y en definitiva, la pregunta que hacíamos es si estábamos preparados, y la respuesta era que no. Y una de las respuestas es transformarnos de PAS a ARPAS, como le decíamos, de analista de riesgos, de productor de asesor de seguros a analista de riesgo, productor de asesor de seguros. Y así nació un poco el programa. El eslogan del Centro de Altos Estudios es preparándonos para el futuro. Ese es el eslogan. Y el eslogan y el foco de ARPAS es, de alguna manera, es una de las herramientas para adaptarse al cambio. La transformación digital tan mentada, tan hablada hace ya varios años, ya la conocemos todos, de qué se trata. Lo que pone en riesgo en algunas ramas del seguro, por suerte creemos que somos optimistas, pero siempre el riesgo está, es que pone el riesgo en nuestro crecimiento. Y hay un dato importante, más allá de las famosas aplicaciones que venden seguros por internet, que no son tan exitosas como se esperaban en el mundo. Por ahora tienen un 3% de participación a nivel global. Sino que es el cambio de muchos tipos de industrias, como ser la industria automotor, donde tarde o temprano el auto autónomo va a aparecer y sí va a poner en jaque el negocio de autos. Porque el auto autónomo se piensa de que el seguro lo va a tomar las terminales, porque la terminal, la que lo fabrica, es la responsable de tomar ese seguro. Con lo cual, todo lo que es la digitalización o la cuarta revolución industrial, por algún lado, siempre pone a riesgo la actividad y quizás el auto autónomo sea un gran transformador del negocio de la rama de autos. Por lo tanto, hay que estar preparado para ese riesgo. Y la profesionalización es un antídoto para ese riesgo, porque de alguna manera empieza a abrirnos otras oportunidades de negocios. Siempre que muere algo, nace algo nuevo. Lo que necesitamos es estar adaptado para dar respuesta hacia algo nuevo. Y como decía Marcelo, cada vez la mala praxis profesional, si no sos profesional, cada vez va a jugar más. Con lo cual también uno va a tomar más oportunidades, pero también va a tomar más riesgos desde el punto de vista de la mala praxis. Con lo cual, este sería el gran panorama en estas tres fotos, la transformación digital, que genera una posibilidad de que no sigamos creciendo como veníamos creciendo hasta ahora, porque aparecen nuevos tipos de activos, como son los autos autónomos, y aparecen otros, como es todo el tema del riesgo, del ciberriesgo. Con lo cual, la profesionalización es un antídoto para ese riesgo, pero la otra cara de esa oportunidad es el riesgo de mala praxis. O sea, cuanto más profesionales seamos, también más reclamos vamos a tener por mala praxis. Esta matriz que ven acá es una matriz de riesgo estratégico que los va a ayudar a hacerse preguntas a ustedes para ver dónde están parados frente al riesgo estratégico. Porque algunos van a estar mejor parados y otros van a estar peor parados. En función del mercado potencial que habitualmente utilizan y en función de las propias capacidades que ustedes tienen. Para analizar los riesgos deben primero analizar el presente, el contexto que tiene este presente. Contexto local, bueno, crisis permanentes en la Argentina, baja penetración del seguro, nuevos competidores tecnológicos, baja inversión en capacitación, baja inversión en cultura aseguradora, etcétera, etcétera. Contexto global,
clientes más exigentes, que también lo son acá en Argentina. Los seguros tradicionales pierden valor, mayor inversión en tecnología con retornos más largos, mayor colaboración entre los miembros de la cadena de valor. Este es el contexto donde nos movemos, un contexto de crisis y de constantes cambios, y en particular en la Argentina, con baja percepción de lo que es la cultura aseguradora. El futuro. El principal riesgo empresarial que enfrentamos como productor de seguros es el cambio de hábito de nuestros clientes que son consumidores. El riesgo principal es el cambio de hábito en el consumo. Lo que hay que hacer es ir monitoreándolo. La pandemia en un año nos dio mucha información porque podría haber explotado el consumo digital y sin embargo el productor de seguros fue el que mejor salió parado. Pero siempre los riesgos hay que monitorearlos, porque los riesgos lo que tienen es que nunca dejan de evolucionar, siempre están ahí latentes. Por suerte la pandemia fue una buena prueba de fuego y salimos bien parados. Para monitorear hay que mirar los determinantes y hay que monitorear los condicionantes. ¿Y qué es esto? O sea, para monitorear algo uno tiene que saber qué mira. Cuando uno va manejando un coche sabe que tiene que mirar los espejos, sabe que tiene que mirar adelante, sabe que tiene que mirar el velocímetro, el cuentavueltas, etcétera, etcétera. Pero en riesgos estratégicos, ¿qué tengo que mirar? Los determinantes. Y los determinantes básicamente es la disrupción tecnológica. Estoy expuesto a la disrupción tecnológica. ¿Cuál es el impacto en mi propia actividad? ¿Los seguros que vendo pueden estar impactados por la venta digital? Ojo, no solamente en mi negocio, mis clientes, mis principales clientes, los que me dan de comer, pueden estar afectados por la transformación tecnológica. Vamos a suponer que soy un especialista en vender ART de camioneros. Y el camión autónomo va a eliminar al chofer de camiones. Y yo voy a perder la mitad de mi cartera de ART. Entonces yo tengo que ir mirando esos determinantes que pueden impactar en mi actividad o en la actividad de mis clientes. Yo tengo que ir mirándolos porque los cambios muy difícilmente ocurran de un día para el otro. Empiezan a mostrar señales. Y la de camioneros es claro. Lo dijo el jefe del sindicato de choferes de micros y colectivos. Creo que es las siglas del sindicato. Dijo, mi principal preocupación, no de coyuntura, de largo plazo, es justamente esta, la desaparición del gremio por la desaparición de los choferes. ¿Qué probabilidades existen de que aparezcan competidores disruptivos del mercado o externos al mercado? Escuchamos a fin del año pasado la aparición de Mercado Libre. Tengo que mirarlo, tengo que seguirlo, no puedo dejar de no mirarlo. No puedo subestimarlo. Puedo pensar de que lo puedo enfrentar y ganar lo que sea chico, sí, pero no puedo dejar de monitorearlo. Tengo que monitorearlo. Tengo que saber qué es lo que hace. Tengo que seguirlo. Condicionantes. Los condicionantes es, básicamente, si los clientes, más allá de que aparezca este competidor, Mercado Libre, o que aparezca el auto autónomo, que desaparezcan los choferes, la sociedad los va a aceptar o no. En turismo, ese cambio tecnológico destruyó gran parte de la fuerza laboral de los agentes de turismo. Esa misma tecnología que podría haber destruido al productor de seguros hace más de 10 años ya, todavía no logró hacerlo. Con lo cual, a veces la sociedad acepta la tecnología para determinadas actividades y a veces no. Eso también es importante entenderlo. No solo la tecnología, no es que la tecnología sí o sí va a cambiar los hábitos de consumo. Es un determinante, pero hay condicionantes. A veces la sociedad no acepta. La sociedad no aceptó la educación virtual para las escuelas primarias y secundarias. La sociedad extraña, por más que hayan recital en streaming, extraña ir al teatro. La tecnología existe para destruir los teatros, pero evidentemente el mundo está esperando que los teatros vuelvan a ser otra vez el lugar que eran. La gente quiere volver a clase. Está la tecnología para que en primaria se pueda hacer toda la primaria por streaming o por Zoom, pero evidentemente eso no resultó. Los cambios sociales condicionan a los determinantes. ¿Cómo impactan dichos cambios en las emociones del consumidor? Un poco complementario a lo que estamos haciendo esto. Los papás quieren que estén con los chicos con sus compañeros en primaria emocionalmente, entienden de que pierden parte de su formación. Las emociones juegan un papel importante, no solamente la tecnología. ¿Y cuál es el grado de democratización que generan estos determinantes? Riesgos no es tan fácil de manejar como elegir un pasaje de avión a Nueva York. Tiene mucha más complejidad. No hay tanta democratización en muchos de los problemas y de temas relacionados con riesgos. Con lo cual, la falta de democratización generalmente está dado porque el cliente se siente no capaz de autogestionarse y
también le genera miedo a la autogestión porque tiene miedo de cometer errores. Con lo cual, esos condicionantes son claves para ver cómo los determinantes van a dominar el hábito del consumidor o no van a dominar el hábito del consumidor. Mercado Libre va a poder ofrecerle las herramientas tecnológicas para que el cliente pueda autogestionarse en todo tipo de riesgo o solamente en los más simples. Y esto va a marcar el grado de intensidad, o sea, cuán grande va a ser el incendio en el sentido de que cuán grande va a ser el cambio de hábito de consumo en mi empresa. O sea, este cambio global, ¿cómo me va a afectar a mí? ¿Me va a afectar mucho o poco? ¿Va a ser alto, medio o bajo? Y la exposición a riesgo. ¿Cuál es el grado de exposición? Puede haber un incendio muy grande como probabilidad, pero yo estoy poco expuesto porque no trabajo con madera ni con papel, trabajo con acero. No es lo mismo el grado de intensidad posible que el grado de exposición. Para eso tengo que hacer un FODA, un fortaleza, oportunidad, debilidad, amenaza. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis oportunidades? Las fortalezas y las oportunidades disminuyen el grado de exposición. Cuanto más fortalezas profesionales tengo, y esas fortalezas me permiten manejar mejor las oportunidades que hay para el futuro, yo bajo mi grado de exposición frente a ese riesgo. ¿Cuáles son mis debilidades y cuáles son las amenazas? Cuanto más débil sea y cuanto más amenazas seas, más existan, más expuesto estoy al riesgo. ¿A qué riesgo? Al cambio de hábitos de consumo de mis clientes. Esto se los vamos a mandar para que ustedes lo tengan como un norte para cada tanto preguntarse, ¿estoy haciendo lo correcto para no perecer como empresario? ¿Para no quedar en el pasado como quedaron muchos de los agentes de viaje, como quedaron los sastres en su momento, como quedaron los que prendían velas en la calle cuando apareció la electricidad? Lo que estamos convencidos es que cuanto más cultivemos todo lo que tenga que ver con las emociones y la inteligencia, menos probabilidades hay menor grado de exposición hay de que estemos frente a un riesgo de cambio de hábito de consumidor que nos afecte, que a través de la tecnología o de nuevos competidores. El MIT de Boston, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, dice que la mano de obra ya fue, ahora se abren los trabajos desde el corazón. Y nosotros estamos convencidos, en el Centro de Altos Estudios y en APAS, de que nuestra profesión realmente es del corazón. Y estamos convencidos que esto no es una revolución tecnológica, es una revolución principalmente de las emociones. La gente busca nuevas experiencias. La palabra de moda más que tecnología es experiencia. La tecnología provee experiencias placenteras en algunas situaciones de la vida. Y principalmente la otra revolución es la revolución del conocimiento. El conocimiento y las emociones son los que mandan este mundo. Y todo eso está manejado desde el cerebro y del corazón. Si cultivamos capacidades que nos ayuden a comprender mejor los problemas objetivos de los clientes y las emociones de los clientes, como decía Mariano, voy a estar más cerca de ellos, voy a poder hablar mejor, voy a poder acercarme como el sommelier. El sommelier lo que hace es acercarse al gusto, a las papilas gustativas, a los gustos culturales de esos consumidores, acercarle el producto adecuado entre la comida y el vino. La combinación es de realmente del sommelier, es cosas de emocional y racional. Fíjense que en este congreso que se hizo en España el año pasado, que era el Insurance World Challenge, que era básicamente el primer congreso de tecnología hecho en Hispanoamérica, uno de los invitados fue esta persona, Marina, que iba a hablar de Behavior Research Consultant, o sea, que es Behavior es comportamientos. Básicamente, behavior es entender cómo se comporta emocionalmente la gente. Y este era un congreso dedicado a la tecnología. E invitaba a una persona que hablaba de emociones. Y fíjense que otro invitado importante era el gerente de gestión de conocimientos de una empresa llamada Catenaria. Estamos hablando de que en un congreso internacional de tecnología hablaron de comportamiento, o sea, de emociones y de conocimiento. La revolución es tecnológica, pero la verdadera base de esto es el conocimiento que da empuje a la tecnología y las emociones, la gestión de las emociones, que en parte son empujadas por la tecnología, pero gran parte son empujadas por las profesiones del corazón. Por lo tanto, comprender el cerebro racional humano, el cerebro emocional o mamífero, o el cerebro instintivo reptiliano, hoy tan de moda lo que es la neurociencia,
y nosotros en el programa vemos temas de neurociencia, pero no para ser neurocientista, es para entender el comportamiento de la gente, que muchas veces nos es difícil entenderlo. Y si no entendemos el comportamiento racional y emocional e instintivo de nuestros clientes, nunca vamos a poder desarrollar algo que es fundamental en las ventas, que es la empatía. La empatía es la clave, y la empatía cognitiva no solamente se aprende con estudiando las cosas objetivas de técnicas aseguradoras, como lo requiere la parte del cerebro racional, sino también entender cómo se comporta intuitivamente y emocionalmente un cliente. En esos cerebros intuitivos o instintivos y emocionales está la revolución de las emociones, y en el cerebro racional está la revolución del conocimiento. Esto nos lleva a crear una nueva disciplina, que es lo que tratamos de explicarle Walter, Mariano y Marcelo. Esta nueva disciplina engloba todo esto que ven ahí, y se llama gestión de riesgo y experiencia del cliente. Vamos a tratar de que con la técnica aseguradora, la técnica de gestión de riesgo, empecemos a generar experiencia del cliente. Lo que hoy habla mucho los hoteleros, los de los viajes, los que venden productos para la belleza, los que venden productos para el esparcimiento, la experiencia del cliente. ¿Cómo lograr la experiencia del cliente en una actividad tan dura como es seguros? A partir de todo esto, en APAS creamos una visión, esa visión de origen al Centro de Altos Estudios. El eslogan es un espacio no para hablar de la coyuntura, de la queja, sino para prepararnos para el futuro. Y la visión que tenemos del profesional del mañana, que ya empezó a arrancar el día de hoy, que hoy ustedes vieron a dos exponentes, o a tres, Marcelo, Mariano y Walter, tiene dos grandes vertientes. Este es el diagnóstico que hicimos en APAS, y que también lo hemos hecho con ayuda del Centro de Investigación de Riesgo del IAE, en el cual tenemos amigos, del cual yo formé parte. La conclusión es que va a haber dos tipos de segmentos de clientes. Segmentos de clientes que mantendrán el hábito de demandar atención profesional, y segmentos de clientes que tendrán el hábito de consumir seguros por internet. Estos son los dos grandes cambios de hábito, los dos grandes hábitos, como dos grandes hemisferios del negocio. El que demande atención profesional va a ser porque perciba ese cliente en esa situación de que hay mediana o alta complejidad. Esto le va a dar poca democratización a su gestión, ¿no? Le va a costar hacer autogestión, con lo cual va a demandar ayuda de un profesional. Y o, en ese mismo riesgo, aparte de percibir complejidad, perciba que el impacto económico es alto o hay riesgo de ruina. Esto lo va a alertar, y lo más probable, no en todos los casos, pero lo más probable es que demande atención profesional. En este caso, el productor tiene altas chances de abastecer esta demanda. La tecnología, bajas chances. En cambio, el cliente que perciba que el riesgo que tiene adelante es de baja complejidad o de bajo impacto financiero, entonces el productor demostró que tiene altas chances con fuerte inversión tecnológica. Fíjense que las plataformas de venta digital de seguros son seguros en general de no alta complejidad de riesgo, y la mayoría de las plataformas está hecha por productores de seguros. O sea que el que quiera ir al segmento de negocios de baja complejidad va a tener que invertir en tecnología y ser una especie de emprendedor digital. El que quiera permanecer y desarrollar su negocio en negocios, como explicaba Mariano, de mediana o alta complejidad, entonces va a tener que incorporar nuevas capacidades y conocimientos interdisciplinarios. ¿Para qué? Para focalizarse en la venta consultiva. En cambio, el otro productor va a tener que ser un emprendedor tecnológico de empresa de servicios. Con esto va a gestionar el riesgo estratégico de cambio de hábito del consumidor. Ese es el principal. Cuando se habla de transformación digital, InsurTech, lo que se está hablando es de un cambio de hábito, y ese es el principal riesgo que se tiene que analizar. ¿Dónde la cama, Chuchu? Hay un micrófono ahí abierto. Lo que el Centro de Altos Estudios y APAS creó para este segmento de mercado o de cliente, que está a la izquierda de esta pantalla, es la certificación profesional analista de riesgos PAS, que es un primer paso. Y después hay pensado más adelante otros programas que le den sustento a esta parte del negocio, que es los clientes que demandan consumir seguros por internet. Lo vamos a enfrentar también, pero el primer paso fue el de analistas de riesgo.
Y esto lo que ayuda a todos estos proyectos que tiene el Centro de Altos Estudios es a revolucionar hacia un PAS 4.0. El PAS 4.0 es el PAS de la revolución 4.0, la cuarta revolución industrial. Hay un micrófono abierto. Hay un micrófono abierto. La cuarta revolución industrial genera servicios 4.0 o industrias 4.0. El PAS es un servicio 4.0 y el PAS que quiera sobrevivir en esta cuarta revolución, nosotros llamamos que va a tener que revolucionar de PAS 3.0 a PAS 4.0. O lo que nosotros llamamos analistas de emociones asegurables. Más que analista de riesgo, el verdadero nombre del programa, aunque por un tema comercial lo llamamos ARPAS, es analista de emociones asegurables. Porque lo que transfiere el cliente más que riesgos son miedos. Es lo que decía este gran broker. Nosotros no vendemos pólizas, gestionamos los miedos de los clientes. Este PAS 4.0 se basa en un concepto de marketing 3.0. El marketing 1.0 es el que da origen a la ley 22.400. Un productor de seguros, un asesor de seguros 2.0, que está pensado en una propuesta de valor ligada a la funcionalidad de los productos y a especificaciones del producto. O sea, ese productor decía, existe tal póliza y cubre tal cosa. El marketing 2.0, de alguna manera, engloba lo que es el asesor de seguros y riesgos, que lo que hace es explicar la funcionalidad de las soluciones y también la parte emotiva. Pero el que vamos a aprender en el ARPAS es el analista de emociones asegurables. ¿Por qué? Porque va a la base... Perdón, hay un micrófono abierto. Por favor. Hay un micrófono abierto y se escucha la voz de un chico. Hola, perdón, ¿podemos pedir a todos los asistentes que silencien todos sus micrófonos y vamos a dejar el del docente, así puede seguir? Gracias. Gracias, Débora. Perdón, Bueno, el PAS 4.0, fíjense que estas son definiciones de marketing, no de ARPAS. 3.0, todo lo que ven ahí, objetivos, herramientas, son definiciones de la gente de marketing. Y en la propuesta de valor, lo que busca es sumar lo funcional, que es explicar la cobertura, que es el PAS 2.0, está perfecto, sumar lo emocional, que lo hace en el 3.0, en el 4.0, pero también lo que es la conciencia. La gente de marketing habla que el nuevo marketing también se basa en valores, con lo cual este PAS 4.0 es realmente un analista de emociones asegurables. No solamente entiende a su cliente en sus procesos o en lo que hace objetivamente, sino trata de ponerse en los zapatos de las emociones más básicas, de los miedos más básicos de la persona. Entonces, los componentes de la venta consultiva, en base a lo que hablamos, genera una nueva misión frente al cliente, que es dar respuesta al marketing 3.0, que es un marketing emocional. Ejemplo, no solamente darle la solución adecuada, sino hacerle la vida más fácil al cliente y en línea con sus valores. Más allá de lo que indica el marketing 2.0, que es el cumplimiento de sus objetivos, o el marketing 1.0, que es indemnizar en caso de siniestro. La estrategia de la venta consultiva nueva, de este nuevo enfoque profesional, hace que el foco de este ARPAS se focalice en las necesidades funcionales, en las emociones y en los valores. Como decía Mariano, yo ya no miro solamente el activo que hay, lo miro a él en su conjunto, en su historia, en sus valores, en sus proyectos, en sus necesidades, en sus emociones, en sus miedos. Y la táctica a utilizar es una propuesta, como decía Marcelo Garacine, que es un protocolo de trabajo que permite identificar y analizar sistemáticamente las necesidades y las emociones asegurables. Un alumno colega me decía, yo sigo el protocolo y me olvido y empiezo a hablar con el cliente, y el cliente, cuando le hago las preguntas que me salen del protocolo, el cliente empieza a hablar y no para. Y a veces me decía, yo tenía miedo de que le hiciera la pregunta y no supiera qué contestarme. Las preguntas del protocolo están armadas para que el cliente, entre comillas, se luzca. ¿Se luzca en qué? Hablar de lo que le pasa, hablar de sus necesidades, hablar de sus miedos, hablar de sus preocupaciones, hablar de sus emociones. Y la oportunidad que tiene el PAS en este sentido es crecer su negocio, como decían Marcelo, hacer más prima, porque antes había cosas que no veía y atrás de lo que no veía hay prima. Y mitigar, como decía Garacini, sus riesgos profesionales. Porque atrás de lo que no veo, el cliente no se lo comunico, y lo que no queda en el mapa de riesgos, no queda en la historia clínica. El médico, ¿cómo se cubre frente al paciente con la historia clínica? El mapa de riesgos es una historia clínica que mitiga el riesgo de mala praxis. Y mitigo también el riesgo estratégico de adaptarme a la cuarta revolución industrial. Esta es la nueva estrategia frente al cliente, de una misión frente al cliente diferente, o a través de una estrategia y una táctica que me genera nuevas oportunidades para nuestra actividad.
lo que van a aprender, y ya con esto quedan 2 o 3 slides más nada más, es un método que les va a permitir gestionar las hormonas, aunque les parezca mentira, después lo van a ver en el programa, ligadas a las emociones asegurables con la ansiedad como aliado. La ansiedad y el miedo son nuestra materia prima, como de repente para el turismo el placer es la materia prima. Para nosotros, lamentablemente, nos quedó la parte menos linda, que es el miedo y la ansiedad, pero es lo que nos toca. Y el análisis de riesgo lo que hace es identificar esos peligros objetivos y tener la empatía para percibir las emociones relacionadas con esos riesgos futuros. O sea, ¿qué le implica, qué impacto tiene para el cliente esos riesgos en función de sus emociones y qué grado de ansiedad le genera? Cuando logro percibir esto, lo que hago es romper lo que vemos todos los días en nuestra actividad, el mecanismo de negación del miedo. ¿Cuántas veces les pasa que ustedes le explican a un cliente que les puede llegar a pasar algo y el cliente dice, nunca me pasó, no me va a pasar, yo en eso no voy a gastar dinero? Eso es un mecanismo natural, que después se estudia en el programa cómo funciona, pero el mecanismo natural de negación del miedo, que lo vemos todos los días, inclusive lo vimos en la pandemia, cuando en verano, los primeros días de diciembre, veíamos la negación real del riesgo de contagiarse día tras día, y el principal aliado para combatir ese mecanismo de negación es la ansiedad y el miedo. Como principal aliado en un primer momento, pero luego hay un mecanismo para no quedarnos en eso, porque si nos quedamos solamente en el miedo, seguramente vamos a salir perdiendo. Y esas fases, que son 4, son a través del análisis de riesgo y la empatía que el cliente logre percibir el riesgo. La ansiedad hace que le gane al mecanismo de negación del miedo, y cuando la ansiedad le gana al mecanismo de negación del miedo, empieza a percibir el riesgo. Y al percibir el riesgo empieza a aparecer en la parte consciente del cerebro, empieza a comprender el riesgo. Y cuando el cliente comprende el riesgo en esta fase 2 de venta consultiva, hay mayor chance de concientización, lo que llamamos conciencia aseguradora. Y cuando en la fase 3 entramos que un cliente tiene conciencia aseguradora, empieza a aumentar de nuevo su ansiedad. Y cuando aumenta la ansiedad, está dispuesto a comprar lo que nosotros llamamos no una póliza de seguros, sino un ansiolítico contractual. Nosotros, más que vender seguros, vendemos ansiolíticos contractuales. El cliente, más que desprenderse de riesgo, transfiere miedos. Los miedos son displacenteros, no se quieren sentir. Con lo cual, cuando se logran percibir, ese displacer se quiere transformar, se quiere sacar de encima, se lo quiere transferir mediante un contrato. Y a partir de ese momento aparece la última fase de la venta consultiva de seguros, que es la experiencia inolvidable de protegerse o proteger a lo que ama. Y aquí aparece algo que es un concepto básico, que experimentar la protección es lo que importa, no el seguro. Cuando empezamos a entender esto, que es lo que quería transmitir Mariano, nos damos cuenta que no importa tanto el seguro, lo que importa es que el cliente experimente la sensación de protegerse o proteger a lo que ama. Y esto lo que genera es una autenticidad basada en la confianza. Y la confianza es la base de la economía de la experiencia, que es la verdadera nueva economía a la que nos enfrentamos, no es la economía de la tecnología, es la economía de la experiencia. La venta basada en customer experience es lo que genera más venta. Y si se genera más venta, la sociedad de consumo se basa en las ventas. Y si se genera más venta, se genera más riqueza. Y si se genera más riqueza, lo que hace es una nueva economía basada en la experiencia. Cumplidos estos 4 fases, estamos en condiciones, que es lo que vamos a ver en el programa, de adquirir los conocimientos de lo que es la gestión de riesgos y experiencia del cliente, que no están ni más ni menos que plasmados en esa matriz de riesgo de una sola hoja que vimos en el trabajo de Mariano Cianci. Todo esto, estas 4 fases, las aprendemos, pero el entregable para el cliente únicamente es esa matriz de riesgo. Ahí está todo expresado, lo que es emociones, ansiedades, riesgos objetivos y soluciones. Lo que vamos a hacer es enriquecer un proceso de venta que ustedes ya lo conocen, que es la entrevista, el análisis, diseño de propuesta al cliente, la negociación con el mercado, la presentación de propuesta al cliente, la negociación con el cliente y el cierre. En cada una de estas etapas, que ustedes ven ahí con RMCX, que es Risk Management and Customer Experience, la van a enriquecer en el programa. Y lo que van a hacer es tener un proceso de venta consultiva mucho más profesional. La propuesta de ARPA entonces es revolucionar profesionalmente. ¿Para qué? Para darle a este ARPAS, a este nuevo profesional, la experiencia placentera de que pueda proteger a sus clientes
con lo que más le importa. Y para hacer eso le vamos a dar herramientas para indagar, empatizar, identificar, analizar, diagnosticar, diseñar, asesorar, sugerir, indicar y contener. Fíjense que todo esto, la tecnología tiene poco que hacer, no aporta mucho valor. De manera tal que cada una de estas tareas, indagar, empatizar, identificar, nos da la pauta de que la tecnología acá no es competencia, acá es capacidades propias, emocionales, de empatía y de conocimiento. Lo que voy a también tener es herramientas para brindarle entonces experiencias placenteras, si también asumo la tecnología, que hoy nadie la niega, para generar experiencias placenteras de simplicidad y accesibilidad. Pero esto es complementario a la experiencia anterior, la experiencia de proteger. La tecnología no es un enemigo, es un complemento donde lo que brinda son soluciones simples para dar experiencias placenteras ligadas a la simplicidad y la accesibilidad. Pero lo que es la experiencia de proteger está más ligada al conocimiento y al manejo de las emociones. Si manejo estas dos capacidades importantes, que es la tecnología para la simplicidad y la accesibilidad, y el conocimiento y las emociones para brindar la experiencia de sentirse protegido, entonces evolucioné de un asesor a un asesor de riesgos y emociones asegurables. Revolucioné un PAS 4.0. Transformé mi cerebro en un cerebro de una sociedad industrial a un cerebro de una sociedad del conocimiento. Lo que voy a generar con este curso, como dijo Walter, es capital intelectual. Voy a adquirir capital intelectual. Por eso este programa, bien Walter decía que era una inversión más que un gasto. Entonces, ¿por qué hay que tomar el programa ARPAS? Porque hay una revolución de las emociones del conocimiento y hay que prepararse para eso. El MIT dice que el futuro es de las profesiones del corazón, pero hay que aprender a cómo gestionar esas emociones, ese corazón. Henry Marsh, el fundador a principios de 1900 de Marsh, el broker conocido de reaseguros, decía que lo que importa es el riesgo, no el seguro. Ya esto en el 1900 era revolucionario. Quizás ni siquiera hoy todavía lo estamos haciendo en nuestro mercado. Pero de alguna manera, para llegar a este cambio de que lo que importa es el riesgo, no el seguro, y yo diría lo que importa aparte del riesgo es la experiencia de sentirse protegido, hay que revolucionar de asesor de seguros a asesor en riesgos y emociones asegurables. El programa lo que tiene son 4 módulos para lograr hacer esa matriz que vieron, ese trabajo que hizo Mariano, tiene 4 módulos, dura 8 meses, hay 4 clases por mes de 5 de la tarde a 8 menos cuarto de la noche. Se utiliza mucho, como dijo Mariano Cianci, lo práctico, el método del caso, el aprendizaje aplicado. Aprendizaje entre pares, mucho lo marcaron recién Walter, Marcelo y Mariano, la importancia de los pares. Las clases son acá hay que corregirlo, virtuales, con alguna opción, todavía no lo sabemos, de alguna clase presencial, pero todavía no está definido. Y los cupos son muy limitados. Los cupos son de 40, nosotros ya el cupo lo tenemos tomado, pero dado que abríamos esta charla, decidimos blanquear un par de cupos más para este año, y lo que les comento que nos llena de alegría es que hemos decidido, dado el éxito temprano que ha tenido esta segunda edición, lanzar uno en agosto, otro programa más en agosto, con duración también del mismo tiempo, arranca en agosto del 2021 y termina en septiembre en julio del 2022. El perfil de participante, no hace falta que tenga 20 o 30 años de experiencia o 10, lo que nos interesa es que esté dispuesto a revolucionar profesionalmente, del resto nos encargamos nosotros. Dispuesto a ampliar su portafolio de productos y servicios, lo que hablaban los chicos recién, dispuesto con ganas a decir no me quedo en autos nada más. Perfil del egresado, lo vieron recién con Mariano, gestionar su propio informe de inspección, lo vieron y lo hicieron los 40 egresados, lo han podido hacer, relevar los puntos clave en las instalaciones del cliente, analizar contratos, balance, identificar riesgos, identificar vulnerabilidades emocionales de sus clientes, estructurar un mapa de riesgos y vulnerabilidades emocionales, diseñar un programa de seguros a medida, todo eso lo vieron en el trabajo de Mariano. Una propuesta redactada en el idioma del cliente, que es el casamiento entre mapa y el programa de seguros. Fue el último cuadro que les mostré de Mariano Cianci. ¿Cuáles son los beneficios? Certificación profesional. Recuerdo que Mariano me decía, tengo que presentar la carpeta de un cliente, ya está disponible el diploma certificado. Mariano lo que intentaba decirme es, yo quiero mostrarme diferente ante ese cliente en mi carpeta de antecedentes para diferenciarme de otro competidor. Yo no soy solamente un PAS, soy un analista de riesgos PAS. Y estoy certificado, y tengo una certificación oficial. Red de exalumnos, ya está en funcionamiento, es un espacio de pensamiento, y va a tener también beneficios.
los profesores son los mejores del mercado. Realmente de ellos aprendí mucho este año y pienso seguir aprendiendo con ellos, ingeniero Bodenheimer, Marcelo Rodríguez, licenciado Fernando Tornato, doctor Gustavo Giusti, Daniel Gufanti del estudio Bulló, que es el estudio más importante de la Argentina, también Andrés Artopoulos del estudio Les Escrinia y a otros profesores invitados nacionales e internacionales que hemos tenido este año. El libro de apoyo que he publicado en Europa, Gestión de Riesgos y Seguros, que les puede llegar a ser de utilidad. Bueno, volviendo a este trabajo de maestría de riesgo, fíjense que de alguna manera hemos transformado una corriente, como yo digo acá, una corriente continua, una corriente alterna. O sea, la idea es transformarnos de un paso a un arpa, hacer un gran cambio en la cabeza nuestra, que de alguna manera deje de sacarnos un poquito del foco en autos y pensemos que hay una amenaza. Lo que ven acá es el auto autónomo que se le entregó una persona, que no les voy a contar la anécdota, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hace un año y pico más o menos. Yo estaba en el centro de riesgo del IAE en el 2011 aproximadamente. Esta persona que fabricó este auto me dijo en el 2011, ¿qué piensan hacer, muchachos, ustedes del seguro? Vos sé que estás en la industria del seguro, porque yo ya estoy pensando en fabricar el auto y lo voy a fabricar. Y yo en el 2011 dije, en Argentina que haya un auto autónomo, que nos desbarate el negocio de seguro de autos. Finalmente ahí ven la foto, eso que me había dicho esa persona en el centro de riesgo del IAE, que lo iba a hacer, lo hizo, se entregó, está en funcionamiento, el riesgo está latente, es posible que cambie. Las profesiones del corazón son las que nos van a dar la oportunidad, y si aparece este riesgo y nos hace desaparecer el negocio de autos, tenemos que estar preparados para enfrentar eso. Pero sabemos que los procesos de adaptación no son fáciles, es un proceso, hay un antes, un durante, un después. Lo importante que si hoy están acá ustedes es porque sienten que algo tienen que hacer. Ahora, hay que estar flexibles para ser resilientes y hay que estar preparados con la capacitación. No alcanza solamente con darse cuenta que algo tengo que hacer. Entonces, lo importante también es darse cuenta que esto no es un proceso de cambio, es un proceso de ruptura que va a requerir de un tiempo, pero es un proceso de ruptura que no es lo mismo que un proceso de cambio. Y las etapas de ese proceso de adaptación, esto es un gráfico estudiado por los científicos que requiere de un tiempo. Hay una resistencia inicial al cambio que aparece con un presentimiento de que algo va a cambiar, pero lo niego, un shock de que algo me pasó, que me doy cuenta. Igual sigue la resistencia de que a mí no me va a tocar, una aceptación racional de que me va a tocar y quizás entro al vaso de estrés a decir, y bueno, me va a tocar y me va a arruinar a mí. Y después empieza la curva de algo tengo que hacer. Quizás ustedes estén en esta curva de aceptación emocional, de apertura y de integración a ese nuevo cambio. Algo hay que hacer. Hay que estar dispuestos a consentir los cambios. Los cambios no los voy a poder cambiar, los tengo que consentir. Entonces tengo que aceptar que hay un riesgo estratégico y que detrás de ese riesgo tengo que ver la oportunidad y hacer algo para que la oportunidad sea mayor a ese riesgo. Si no, lo que puedo hacer es seguir dejando la cabeza enterrada bajo la arena, negar el riesgo como hacen muchos de nuestros clientes con los riesgos que nosotros les decimos que tienen que asegurar o tomar la oportunidad. Es cuestión de tiempo y ese tiempo puede ser riesgo o puede estar ese chanchito con la oportunidad, como decía Marcelo, y detrás de esa oportunidad mucha prima y detrás de esa prima comisión. Bueno, los dejo abierto a las preguntas, espero no haberlos aburrido. Y como les dije, antes de las preguntas, los que quieran tomar esas vacantes que sobran de marzo de 2020, o sea, arranca el 15 de marzo, pueden escribir a capacitacion@apas.org.ar. Pueden también ponerse una lista de espera por si alguno se cae. Y los que quieren recibir información del ARPAS agosto del 2021, pueden escribir a comision.formacionprofesional@apas.org.ar. Igual está puesto ahí en el chat. Ahora al final de la charla los vuelvo a repetir, pero es para el marzo del 2021, capacitacion@apas.org.ar. Para agosto del 2021, comision.formacionprofesional@apas.org.ar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna reflexión final? ¿El cerebro que nos mostraste era algún suscriptor de riesgos? ¿Es así? ¿Es el cerebro? No, es el cerebro de todos y todos tenemos las mismas limitaciones y los mismos miedos y las mismas negaciones. Mucho más los tienen los suscriptores de riesgo. Perdóname que te lo diga. Bueno, a ver, quizás te respondo con esto. Yo estaba
en Expo Estrategas, y hace 2 o 3 años, y me acerco a Raúl Veiga y le digo: Raúl, con todo respeto, le digo, todos los que están hablando ahí arriba de que nosotros corremos riesgo de desaparecer, más que todo hace 2 o 3 años atrás, que era mucho más pesimista la visión. Hoy somos todos, incluyendo los de las compañías de seguros, más optimistas de que el productor tiene un rol importante para cubrir. Pero hace 3 años éramos más pesimistas. Entonces yo lo que les dije, que esos que estaban ahí arriba, que eran directivos de compañías de seguros, suscriptores, lo que sea, no se olviden de que estaban todos ellos, incluidos nosotros, metidos en algo que se llama la Cuarta Revolución Industrial, y que no se creó para destruir el productor de seguros. Se creó para cambiar el mundo de todos. Entonces, ese suscriptor también tiene que cambiar la mente. Y para buena noticia del ARPAS, este año va a haber 2 alumnos que son de compañía de seguros. Uno, un alto funcionario comercial de una compañía de seguros prestigiosa nacional, y otro, un responsable de reaseguro de una compañía prestigiosa nacional, que nosotros nunca hablamos de compañía. Con lo cual, varias compañías me han preguntado, ¿y pueden ir gente de la compañía de seguros? Sí que puede ir, pero siempre y cuando venga con las ganas de entender el otro lado del mostrador, a nosotros y a los clientes. Si cree que eso les va a servir, no les vamos a enseñar a suscribir un riesgo, porque esa es una tarea que tendrán que ir a la Cámara de Aseguradores y demás. Nosotros vamos a enseñarle cómo vemos nosotros el negocio y cuál es la nueva manera de ver el negocio y al cliente. Y tenemos, el año pasado tuvimos un funcionario de compañía, ¿te acordás, Marcelo? Que nos aportó mucho. Y este año vamos a tener 2 importantes funcionarios que se van a sumar para aprender a justamente este cambio que dice Marcelo. Entender cómo pensamos nosotros, entender cómo vamos a empezar a pensar a partir de ahora y entender cómo ayudar a entender mejor al cliente. Cuando hablamos de que el cliente tiene que estar en el centro, ese cerebro que está ahí, con la parte emocional, intuitiva y racional, es el cerebro del cliente. Si me preguntás de quién es esa foto, en la primera parte del programa va a ser el cerebro nuestro, o sea, cómo entender el riesgo estratégico al que nos enfrentamos. Pero el resto del programa, si tenés que mirar y poner un nombre y apellido, es tu cliente. Ahora, lo que quiero que venga el suscriptor de la compañía de seguros, o de reaseguro, o comercial, para que entienda ese cerebro, y el nuestro. Lo que debería digo, es una acotación que siempre lo hemos dicho. Nosotros tenemos que conseguir que la compañía nos vea a nosotros como un cliente, porque tiene la suerte de tratar con nosotros y estamos capacitados para que su trabajo sea mucho más fácil. Eso es un concepto que deberían empezar a tomar en cuenta las compañías de seguros, que Bueno, Walter, tengo una buena noticia para darte. Nunca hacemos nombres, ¿no? Pero un presidente de una compañía de seguros vio el informe y dijo: esto es lo que quiero que aprendan mis productores de seguros. Obviamente tomo un curso de acción a raíz de eso, ¿no? Ese curso de acción es, si quiere que lo aprendan, bueno, tengo que hacer algo, ¿no? Pero lo vio y dijo... ¿Por qué? Porque el tipo se dio cuenta rápidamente. Dijo: si a mí me traen este informe, el tiempo que me ahorran, la plata que me ahorran, los riesgos que empiezan a ver tanto el cliente, productor como suscriptor, la plata que me hacen generar, o sea, esa visión del empresario que dice: yo tengo que generar condiciones para que los negocios fluyan, porque si sigo haciendo lo mismo, el resultado va a ser lo mismo. Mira, Dani, un poco yendo a eso es, hay muchas compañías que no crecen porque sus productores no crecen. En cuanto a la capacidad técnica, porque no le trasladan lo que decía Marcelo. Marcelo hoy manda mails pidiendo cobertura y la compañía entonces hace preguntas y dice: ¿por qué Marcelo pide? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo no hacemos? Y entonces genera una sinergia que en realidad la compañía empieza a animarse cuando trata con un profesional que le da la pauta de por qué tiene que hacerlo, que es totalmente distinto, digamos, ¿no? La verdad que es una sinergia que debería ser. Algo que les puedo decir yo a todos los que están presentes, no nos vamos a extinguir si nos profesionalizamos. Y nosotros vivimos en un país latino. Los latinos queremos tener contacto con las personas. Y esto es importante. Y la transmisión de las emociones, sacarle el miedo, darle tranquilidad a alguien, es importante. Pero para eso no tenemos que tener miedo nosotros para poder transmitírselo al cliente. Entonces, la capacitación hace eso, nos quita el miedo a nosotros para poder transmitirle seguridad a un cliente.
Mi desafío como director académico, lo he expuesto cuando empezamos a mitad de año los testimonios, era a ver si ese desafío se empezaba a cumplir, ¿no? Mi desafío es que, y por ahí en alguna de las charlas, de las clases, he expuesto alguna frase de Steve Jobs, que es hacer fácil lo difícil. Y a mí lo que me dio satisfacción es que al final, no al principio, al final, eso se fue el entregable del curso, y algunos definieron muy bien. Yo sigo el protocolo y va solo. Yo ahora no le tengo miedo al riesgo operativo, no le tengo. Obviamente. No hay que menospreciar los trabajos, pero mi principal desafío, más que sean analista de riesgo, que sería el nombre, es que se les haga fácil lo difícil. Inclusive hasta conocer cosas que no, Dani, cosas que no se hablan en la diaria, y uno por ahí no tiene acceso a cosas, pero vos sabes que existe. Por ahí no te toca por los negocios que manejas, pero te puedes animar a algo más. A ver, tener el conocimiento, aunque no lo apliques, tenés el conocimiento, sabés de qué están hablando. Si vos vas a entrar a un negocio y te hablan de un todo ruido operativo, bueno, sabés de lo que están hablando, no podés entrar, vas a tener miedo a meterte en ese negocio. Y seguramente vas a ser lío. Si copias una póliza, vas a copiar una póliza y vas a tener el temor de decir, ¿qué estoy cubriendo si ganaste por precio? Y el día que tengo un siniestro, ¿qué irá esta póliza y cómo se cubre? Es un problema, digamos, o sea, te compraste un problema, ganaste prima, como dice mi amigo Marcelo, pero en realidad te compraste un problema y hay que cuidarnos mucho de esto, lo hemos hablado en Responsabilidad Civil. Hoy los juicios de mala praxis a los profesionales que estamos en esta profesión están a la orden del día. Los abogados saben que existe, que nos pueden reclamar y están a la orden del día. Cuidemos nuestra profesión. Yo a veces cuando he tenido charlas con algunos aspirantes, les digo, cuando hay un protocolo, es un vestidor. ¿A qué me refiero con esto? El vestidor, yo tengo todo desordenado en el piso y en el vestidor le pongo, acá van las medias, acá van los calzoncillos, acá van las camisas, entonces pum, lo pongo. El protocolo es esas medias, que para el cliente puede ser una máquina, puede ser una responsabilidad, el protocolo me va a obligar a decir, che, ¿tenés medias? Sí, y cuando empezás a los qué y los cómo, le vas a decir al cliente, ordenalas y ponelas adentro de este estante. Entonces es un ordenador el protocolo de todo lo que tengo que hacer. Y cuando lo empiezo a utilizar, es como cuando voy a un vestidor y veo que están todas las camisas ahí. No me puedo olvidar de dónde están las camisas, porque las veo. Entonces, ¿qué me empiezo a concentrar cuando las veo? ¿Qué camisa me queda mejor con este saco? No, ¿dónde están las camisas? ¿A qué voy con esto? Cuando el protocolo me ayuda, yo me empiezo a concentrar en mirarle el gesto al cliente, mirarle la reacción, mirarle dónde le apretó el zapato, mirarle dónde el tipo realmente, quizás no me lo dijo con los labios, uh-huh, pero en la expresión encontré la vulnerabilidad que a él le preocupa. Me empiezo a preocupar de otras cosas, y siempre parado en la confianza, de que yo no dudo. La única duda que tengo es encontrar la verdadera vulnerabilidad del cliente, pero no cómo encontrarla. Y una vez que la encontré, sé que voy a tener una metodología para no equivocarme o tener muy bajo riesgo de equivocarme de estructurar la solución. Porque sé que cuando encontré la media va en el estante el arriba a la izquierda. Que ese estante, en seguros, ¿qué es? La cláusula número tal. Cuando tengo un protocolo, digo, che, esta cláusula, en función de este riesgo, ¿la tengo que usar o no? No, porque no existe ese riesgo. Listo, la dejo a un costado. Entonces, lo difícil se hace lo fácil. Yo tuve tantos años dando clase de PCC que me daba cuenta que en un rato no se podía resolver y que a veces uno decía cosas que no se refutaban porque no estaba el conocimiento detrás. Entonces, de alguna manera, lo que se llevan es metodología para hacer las cosas fáciles que parecen difíciles. Y se llevan la valentía de no dejar pasar una. El riesgo que tengo adelante, me voy a comer la cancha. Y después puedo ganar o perder como pasa en una final del mundo. Daniel. Sí, Mariano. Sí, digamos, yo empecé a utilizar la hoja de trabajo que bueno, fue el mayor
la mejor herramienta que pude hacerme, tanto de responsabilidad civil como la matriz de riesgos para los activos y demás, y la empecé a usar también en las charlas por Zoom con los clientes a la hora de renovar. Y bueno, un poco el miedo mío era, digo, los voy a aburrir con esto, y no, para nada, me lo pidieron y lo empezaron a completar, y empezaron a salir cosas que ellos mismos la fueron descubriendo al hacer ese recorrido sistemático, y la renovación fue mucho más enriquecedora porque nos permitió hacer correcciones. Entonces, esa es un poco la historia clínica que vos decías que va quedando y sobre la cual podemos, por la complejidad económica que a veces nos movemos, que el cliente puede ir incorporando, porque uno va a ordenar los riesgos por prioridad, por impactos, por importancia, y se puede ir terminando de consolidar a través del tiempo. Y entonces, bueno, no sé, para mí fue de mucha satisfacción. Pensé que compartir eso podía aburrir al cliente, y al contrario, ayudó a que la conversación sea interesante y constructiva. Así que bueno, son herramientas valiosísimas que nos permiten ser más confiables y consolidar nuestra relación con los clientes, algo totalmente antagónico a los grandes comercializadores. Creo que con el programa uno se despega totalmente de eso y bueno, no sé, va a costar mucho reemplazar a un profesional de esas características. Yo creo que es lo que me han transmitido. Después van a recibir el PowerPoint, van a recibir un artículo con testimonios, algunos videos, y esto es un poco lo que se repite, pero mira, el sueño mío, el sueño particular, el sueño de los que nos acompañaron en todo este proceso, un grupo de trabajo, el sueño de los alumnos, es que nos vean de otra manera los clientes, y no hay otra manera, no alcanza con que lo vean diferente a Mariano, o lo vean diferente a Daniel, o lo vean diferente a Marcelo, o a Walter, porque no alcanza. Yo odio cuando me dicen, ahí viene el del seguro. Y eso no alcanza con que después yo o Mariano les demostremos de que somos un poquito más que eso. La profesión tiene que cambiar porque a todos nos tienen que ver como algo diferente. Y este creo que es un desafío desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista profesional. Cuanto más zarpa seamos y más eso lo empieza a percibir el consumidor, todos levantamos un escalón, y eso lo que hace es que la gente nos vea de otra manera, nos vea como un aliado, como lo ve al contador muchas veces, aunque refunfunie, pero le cuesta cambiarlo porque es el que le salvó las papas, o el abogado, o su médico de cabecera. Si logramos eso, nuestra profesión todavía tiene más posibilidades, y no importa si viene Mariano o Walter, sino que ahí viene nuestro analista de riesgo. Y esto no es la aspiración, repito, de un grupo de personas. A nivel internacional, uno de los principales brokers del planeta tiene esa aspiración a nivel internacional para competir, como nos dijeron ellos, contra los cuatro locos del garage. Y estamos hablando no de pymes como somos nosotros. Estamos hablando de corporaciones multinacionales que sienten ese riesgo, sienten ese desafío, y sienten que la estrategia para enfrentar esos cuatro locos del garage, que son los competidores externos del mercado, como les mostré en la matriz, es ser visto como, ahí viene mi analista de riesgo. Así que bueno, los dejo, porque si no hacemos como en el programa, si no tienen ninguna otra pregunta, son 7:30 de la tarde, que pasaron 2 horas, que era lo que teníamos previsto. Si hay alguna pregunta, encantado, me quedo hasta, si no, de Walter o Mariano o Marcelo, creo que nos quedamos hasta las 9 de la noche, como pasaba siempre. Dani, yo soy optimista, ¿no?, en esto que planteabas, porque estuve viendo los nombres del grupo que está aquí conectado, lo veo a Ezequiel Sapolnikov, el padre, excelente colega y productor de años, directivo de APAS, esta chica María Andrea Osorio, que participó en todos los cursos el año pasado nuestros. A todos los veo participando en las redes sociales, siempre opinando, siempre aportando. Es gente que está mirando lo que vos planteabas y que nos contaste en toda esta reunión. Por supuesto, Pablo, dirigente, profesional, Silvina, siempre compartiendo ideas, tirando propuestas. Vamos a la compañía juntos y levantamos la mano 40 veces en una reunión cuando nos juntábamos, ¿te acordás? Y eso para mí es muy positivo. Yo hace unos años no podía hablar de estos temas como presidente o como dirigente. Y hoy voy a una reunión y estamos hablando de futuro, de cambiar nuestro modelo de negocios, de aportar conocimiento.
y de ser más audaces con conocimiento, con mayor amplitud de los riesgos y de cobertura. Así que para mí una alegría que estén todos, los ubico de compartir, no participo, pero los leo a todos en las redes. Así que me parece gente que no es casualidad que esté aquí en esta reunión que convocaste. Así que agradecerle a todos la presencia, en lo institucional una alegría que tengamos el cupo completo, que estemos proyectando para noviembre, nosotros dijimos para agosto. Agosto. En agosto, nosotros hace unos años decíamos ojalá que juntemos un grupo, y hoy en día se nos cubren las vacantes. También no queremos ser muchos para poder participar, esto Walter y Mariano lo conocen muy bien, cuando ponemos límites en la cantidad de inscriptos para poder participar, y nos escuchamos todos, así que vivan esta experiencia, porque para mí fue enriquecedor, lo tenía en mente durante mucho tiempo, lo fui, y Daniel lo puso en valor, lo puso en la práctica. Y escuchen a cualquiera de nuestros colegas que participaron, y tenemos todos el mismo enfoque y el mismo reconocimiento de lo que hemos vivenciado en un año duro, porque la verdad que trabajamos el doble o el triple o cuatro veces más de lo que trabajamos otros años. Que venga una compañía y me diga, ahora sí ustedes son rubios de ojos celestes, realmente me molesta, porque ahora nos reconocen. Entonces, nosotros, ¿cómo le contestamos? Profesionalizándonos. No nos quedamos con el concepto de estate ahora al lado del cliente, cobrale aunque sea con dos pollos, pero cobrale. Tuvimos un año de poner la cara con todo lo que decían, bajando costos, rompiendo la estructura técnica del seguro, sacando promociones, nosotros cubriendo y sosteniendo la prima y conteniendo a los clientes. Y no respondemos, che, compénsennos. Porque los empleados, y acá somos todos productores, cobraron todos el mismo sueldo. Los directivos cobraron todos el mismo sueldo. Hasta hubo bonus, estos que generan cuando la compañía va bien, porque hubo menos siniestralidad. A nosotros nos bajó la prima, por lo tanto nos bajó la comisión. ¿Pero qué salimos? ¿A pedir compensación? No, nos capacitamos. Entonces, me parece que este grupo lo veo comprometido, han hecho consultas, che, ¿cómo ven este curso? Los vengo siguiendo, así que me parece que vamos a tener un año movidito, activo. Sáquense la remera, la campera, aflójense, vengan con ganas, pregunten, atáquenlo a los profesores, plántense cuando hay que plantarse. Hemos tenido debates, Walter, profundos e interesantes, poniéndonos, a veces defendiendo al cliente, a veces defendiendo la profesión. Por lo tanto, están todos convocados. Y bueno, Dani, todo el agradecimiento desde APAS, el apoyo y esta pasión, como pones en el eslogan que le metiste. Así que gracias a todos. Bueno, gracias a todos. Y un solo comentario más. Si hubieran podido escuchar a Mariano o a muchos de los que egresaron. A Martín Rapán en el evento. Pero ¿se acuerdan cuando estábamos preparando la tesis? La tesis se da en clase de asistencia y la tesis se hace grupal. O sea, el que quiere la tesis es individual, pero se puede hacer grupal. Y yo los escuchaba cuando debatíamos en las clases de apoyo previo a la entrega de la tesis, y yo en cada uno de los grupos, y vos, Walter, estuviste en dos o tres grupos, ¿vos viste cómo cambió el léxico de marzo a diciembre? O sea, a mí me llenó de orgullo recién escucharlo a Mariano, no solo por la tesis y a Rodrigo Odo y otros tantos, porque los escucho que hablan, tienen otro lenguaje en los labios. Y en un periodo de 8 meses. Y realmente creo que es una de las cosas, aparte de mi desafío es que las cosas difíciles se le hagan fáciles, pero mi orgullo es que cuando termina el programa escuchar lo que hablan de otra manera. Y realmente Mariano y los otros que han hablado en otros eventos que hemos tenido donde han prestado testimonio, realmente me he llenado de orgullo cuando los escuchaba hablar, porque hablaban con una soltura y un léxico que realmente se nota la revolución. Nosotros
nuestro otro importante logo es la revolución profesional, y eso yo lo veo y me llena de orgullo. Bueno, gracias por estar, gracias por aguantar hasta